Good evening, buenas noches a todos y todas. ¿Sí pueden escucharme? Yep. Buenas noches. Sí, buenas se escucha. Noches. Buenas noches. Sí, sí, buenas se escucha. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, bienvenidas y bienvenidos a esta que es su primera clase de inglés con inglés positivo, ¿verdad? Estamos muy felices de recibirles acá y esperamos que esa motivación y esa expectativa con la que vienen ahora se mantenga siempre a lo largo de los cursos para que nunca vayan a perder esa chispa, ¿verdad? Con la que todos iniciamos, pero que a medida pasa el tiempo podemos pensar, no, es que no lo entiendo y así. Entonces espero que en ningún momento se vayan a desmotivar. Yo tampoco quería aprender inglés y ahora trabajo de eso. Así que déjenme decirles que por lo menos en mi caso, el inglés da dinero, porque de eso vivo, si no, no vivo, ¿ok? No se escucha, me dice alguien por ahí. Ah, tiene que activar el audio. Vamos a escribirle aquí al compañero, denme un segundito. Porque los demás sí me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 se le escucha. Sí, yo sí, sí. Okay. Yo la escucho, pero un poquito bajito, como si estuviese algo lejos. ¿Me escuchan todos los demás así también? No, se escucha bien. No, se escucha bien. Yo la escucho fuerte y claro. Ok, gracias. Démosle poquito de volumen tal vez ahí a la máquina. A veces sí es problema mío, por eso consulto, porque a veces es problema mío y tengo que irme a mis configuraciones. Pero de lo contrario, significa que es tal vez un problemita ahí con el sistema. Yo sé, ahora vamos a empezar a trabajar de cero con todo. No sé si ustedes ya habían trabajado con Zoom. Sí, sí, muchas veces. Va. Ok, si alguien ha trabajado con Zoom, pues se le va a hacer un poquito más sencillo. Si no han trabajado con Zoom, ya voy a poder intentar ayudarles un poco ahí. Denme un segundo porque quiero decirle a sus compañeros cómo activar el audio. Ok. Porque yo puedo estar aquí y después nadie me va a estar escuchando de lo que están. A ver, si están, hay dos tipos de formas. Hay una que es... Vamos a enviarles aquí. Ok, ahí estamos. Bien. Voy a apagar aquí los micrófonos para que... Vale, le voy a dar unas instrucciones generales, como que, pues, lo primerito que a mí me gustaría que tuvieran como en cuenta, ¿verdad? Primero, la cámara debe estar encendida en todo momento, a menos que usted me diga, mire, tengo una emergencia y debo apagar la cámara, o pasa esto y eso y tengo que apagar la cámara, ahí sí yo entiendo, ¿verdad? Sin ningún problema. El otro es mantener el micrófono apagado, porque a veces... Dicen, ya metiste la ropa, es que vos nunca metes la ropa. Y se va a escuchar en el audio. Y ustedes saben que esta clase queda guardada para YouTube. Y ustedes la van a poder volver a ver, pero así mismo se puede volver a ver ese meme y no vamos a ser virales y no queremos hacernos virales, ¿ok? Así que vamos a intentar mantener el micrófono apagado. Solo cuando vayamos a preguntar algo, necesitemos dar una opinión o yo les pregunte un ejemplo, tal persona va a participar. En ese momento usted enciende su cámara y dígales a todos los de la casa, así como les digo yo los de la casa aquí. Ahorita voy a hablar. Silencio, ¿verdad? Para que pueda, ya el chuchito ese no se puede controlar, créanme. En clase más temprano se oye hasta el gallo, se oye el pan, se oye eso, ya son ruidos externos. Pero los que podamos controlar, por favor, controlémoslo, ¿verdad? Veo acá que me aparece una persona, asegúrese que usted tenga que aparezca con su nombre, o sea, su nombre, porque si usted no aparece con su nombre, la asistencia le va a quedar a otra persona, que la asistencia acá se basa de dos maneras, minutos, que es unos minutos que cuenta Zoom, y ahí aparece su nombre y los minutos conectado o conectada. Y la otra es la asistencia que yo paso acá. Entonces, intentemos... que esté nuestro nombre completo, ¿ok?
tiene que ser el nombre completo según DUI. Si no sabe cómo cambiarlo, si está en el teléfono, váyase a participantes, da clic sobre su nombre, a más o opciones, y ahí le va a aparecer renombrar o cambiar nombre. Y si usted está en la computadora, acá donde aparece su video, usted puede darle 3 puntitos ahí sobre su video y le da cambiar nombre. Y así puede cambiar nombre a nombre completo. O si no tiene su nombre, puede cambiar eso también, ¿verdad? Uy, ¿y yo qué hice? Un segundito. Ok, anyways. Vamos a empezar. Vamos a conocer ahora un poquito sobre Zoom. Vamos a conocer un poquito sobre la plataforma en la que vamos a estar trabajando. Y tenemos un primer tema. Pero en sí quiero enfocarme en Zoom y en la plataforma, porque sin eso no podemos arrancar, ¿verdad? Así que, bueno, me presento primero. Good evening, así se dice buenas noches de bienvenida. No vayan a decir good night porque good night es bye bye. Si me dice good night, es como que me dice, bueno, teacher, nos vemos, right? So mejor, good evening, buenas noches de bienvenida. Okay? Good evening, everyone. My name is Diana Rodriguez Sayas. I'm going to be your teacher this module, okay? And I hope you have fun, and I hope you learn a lot, okay? Miren, ahí me aparece. Bueno, luego voy a revisar esto de los nombres, porque me aparecen unos nombres ahí that I don't understand. Okay, anyways, I'm going to be your teacher. I am 28 years old. I have been teaching online for about 3 years now since the pandemic started. And I have been teaching English since 2015, okay? En el buen castellano, mi nombre es Diana, tengo 28 años. Tengo 3 años enseñando en línea desde que la pandemia inició y enseñando clases de inglés, pues, de manera presencial desde el 2015, okay? En lo que le pueda ayudar, aquí estamos. Cualquier duda que me quieran preguntar, cualquier cosa de inglés, ¿verdad? No me va a decir, ¿y qué pasa si lanzo un cohete a la luna? Pues yo no sé, pero si me pregunta de inglés, yo sé y aquí estoy para responderle. A veces me hacen la misma pregunta muchas veces y yo con gusto contesto muchas veces. Pero intentemos poner atención, ¿ok? Porque a veces me preguntaron algo y de 5 minutos después me pregunta alguien lo mismo y yo, ¿será que no me puso atención? Me siento en visto como en WhatsApp, pero aquí en Zoom. Así que, please, ayúdenme con eso. ¿Cuál es mi nombre de nuevo? Por lo menos a ver si me recuerdan esto. Diana Rodríguez. Exactly. Thank you very much. Okay. Porque tenía una alumna que a finalizar módulo ya casi me dice, teacher, no le he agregado WhatsApp porque no me sé su nombre. No le quiero poner solo teacher. Y yo, bueno, es lo primero que dije en clases. Ok. Bien. Ahora, funciones principales de Zoom que yo quiero que conozcan. Hay una opción ahí que se llama reacciones. No sé si la están viendo ahí. Si están en la computadora es un poquito más sencillo de localizar, pero también está en el teléfono. En reacciones podemos aplaudir. Si ven ahí, ahí está, exacto. Ya veo quiénes están manejando. Dar like, me divierte, fun, sorprendido. Buenas noches. Hello. Sí, yo sí me oigo, ¿verdad? Sí, Walter. Ah, sí, ¿verdad? Es que no sabía si me estaban oyendo. Yes, Walter. Sí, sí, se escucha. Ok, bueno. Excelente. Nada más, como les decía a los compañeros, siempre hay que mantener el audio apagado. Cuando vayamos a hablar, mantenemos el audio encendido porque cualquier ruidito que se escuche en casa a veces puede ser distractor, ¿verdad? Así que hay que mantener el audio apagado y cada vez que se opina, encendemos audio. Bueno, están las opciones de reacciones y está la muy importante que tiene ahí activada Luis y que alguien más la activó también, es levantar la mano, ¿ok? Cuando usted levanta la mano, yo puedo darle la palabra, porque a veces muchas personas quieren opinar y con levantar la mano yo rapidito puedo dar oportunidades y van bajando la mano a medida que participen. Muchas personas pueden levantar la mano al mismo tiempo. Ok, esa es una. La siguiente, les decía ahí los botones de silencio y de tener video. El de silencio siempre apagado, a menos que vayamos a participar en algo, encendemos ese, ¿verdad? El del audio.
El video siempre encendido. Ya dijimos que el video tiene que estar siempre encendido. Esto es como una clase normal, como una clase presencial. Y en una clase presencial usted no se me va a poner un cuaderno enfrente. No, no quiero que me vean, teacher, ¿ok? Así que si quiere ahí se hace los colochitos, se peina bien bonito y luego enciende su cámara. That's okay. Bien. ¿Por qué el video? Porque esto de lo que estamos participando son becas, ¿sí? Y las becas necesitamos demostrar que estamos presentes y que estamos trabajando. Yo necesito tener mi cámara para demostrar que soy yo. Tal vez no se me olvidó el teléfono, lo dejé aquí. Tal vez yo me estoy viendo una película por allá. Entonces yo estoy demostrando que estoy aquí interactuando, ¿sí? Así como el trabajo también en la plataforma. Bueno, con respecto a Zoom, una opción que pueden activar en Zoom es la de vista. Así no solo me están viendo a mí, porque ustedes pueden tener activada la de hablante, que es activa la de hablante que solo me están viendo a mí, pero también pueden activar que la que dice galería, ahí en vistas, aparte arriba, por donde está cerrar, ahí aparece vista. Puede estar en galería y así puede ver a todos los participantes y a mí al mismo tiempo. ¿Okay? Hay funciones de compartir pantalla que van a ser muy útiles cuando vayamos a salas de grupos o en el buen inglés, breakout rooms, ¿ok? En los breakout rooms vamos a tener la opción de participar en llamaditas pequeñitas, ya les voy a explicar más detalle, y van a poder compartir pantalla. Ahí tienen una opción también que es para compartir pantalla. En compartir pantalla podemos compartir audio y muchas otras funciones que ya les voy a explicar a detalle. Pero bueno, let's go, vamos a iniciar. Me voy a presentar formalmente, I'm going to introduce myself. And then vamos con la plataforma, a ver si tienen dudas ahí. Ya veo aquí, tenemos 30 participants. Oh, no, creo que tengo a alguien repetido por ahí. Oh, no. Yes, me aparece Luis Ángel Ferrufino dos veces. Tengo 29 participants. Oh, ya está ahí. Luis, ¿está conectado en dos dispositivos? Luis Ángel. No, solo en uno. A ver, Luis Ángel. ¿Por qué me aparecen dos? Sí, me aparece Luis Ángel Ferrufino Ferrufino y Luis Ángel Ferrufino Ferrufino. Uno con cámara y el otro no. Ahora no. Sí, me aparecen dos. Ahora no. Wow. Vamos a chequear eso ya. Okay, this is my introduction. Sí, yo también, vos también. ¿El qué? ¿Usted qué también? Dos, Luis Ángel Ferrufino, Ferrufino. ¿Verdad? Aparecen dos. Aparece uno con cámara y el otro no. Así que tal vez alguien más se ha conectado con ese nombre. I don't know. Cámbielo ahí. Porque me parece que una cámara... Le voy a solicitar ahí para que active el audio, el que me aparece con la cámara. Okay. Hello. Hola, hola. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez. Es que usted me aparece como Luis Ángel. Déjeme cambiarle el nombre al dispositivo. Es, okay. No sé si es un error de Zoom o usted conoce a Luis Ángel. Sí, lo que pasa es que él nos ayudaba para unirnos a este enlace. Ah, él okay. Ha llevado el proceso. Oh, okay. Me ayuda en la asistencia de eso. Ok, perfecto. Entonces ahorita voy a cambiar el nombre. ¿Me dice su nombre completo, por favor? Pedro Juan López Rodríguez. Pedro Juan López. Vaya. Ahora sí, okay. Para que le cuente sus minutos, Pedro. Ok, de acuerdo. Excelente. Bien, ahí estamos bien ya. Oh, yes. Bien. Ok, correcto. Let's go. As I was telling you before, my name is Diana Rodriguez Saez, and this is my professional diploma, right? I have a bachelor degree in English. Aquí en la foto, pues uno siempre se ve más bonito, más bañadito, ¿verdad? Pero esa soy yo. Licenciatura en idioma inglés, mi formación académica, pero usted no dice, en verdad, saber quién me está dando clases. Pues tenemos un poquito de conocimiento.
pero estamos siempre aprendiendo. Esos son cursos extra que he sacado. También tengo la experiencia laboral que es práctica docente en la universidad donde me gradué, Universidad Gerardo Barrios, es Universidad de Oriente. Embajadora de español como segundo idioma en Amity Education USA. Trabajé un año enseñando español en Estados Unidos. A cambio, vivía con una familia que me ayudaba a mejorar mi inglés. Instructora de idioma inglés en Academia Internacional, es una academia en el lugar donde vivo hace tiempo. Instructora de idioma inglés en ITCA para los programas de fin de semana. Instructora de inglés en inglés corporativo. Y actualmente, porque no está actualizado acá, profesora de escuela. Ok. Now, let's see. Pregunta sobre la plataforma. ¿Alguien ya pudo registrarse? ¿Ya cambiaron la contraseña temporal que les dan? ¿Sí? Vale, vamos a hacer un ejercicio. Esto es lo primero que vamos a aprender del idioma universal. Vale, al mismo tiempo que yo lo haga. ¿Lo vamos a ver arriba? ¿Lo vamos a ver abajo? Cuando sea así, me hacen así. Cuando sea no, van a volver a ver a la derecha, después a la izquierda, y eso significa no, ¿va? Ok, así no tiene que activar el micrófono, fácil, rápido, nos entendemos. Yo no me puedo registrar y no me cambié la contraseña. Pero sí le enviaron el correo, y ahí está el, creo que les mandan el usuario, les mandan la contraseña temporal, ingresan. Cuando ingresan tienen que cambiar la contraseña y ya pueden trabajar en la plataforma. ¿Le llegaron esos dos datos, Katherine? Me enviaron el enlace. Ok. La contraseña creo que siempre es 1, 2, 3, 4, 5. No sé si me confirman. Sí, ¿verdad? Jacqueline, ayude. Dígame, puede activar su micrófono. Sí, yo esa duda tenía. Pensé que la contraseña era la que ellos proporcionaban, de 1, 2, 3. Ajá, es la contraseña genérica. Entonces, esa sí se tiene que cambiar, porque pensé que no se cambiaba. Si usted quiere dejarla, puede dejarla y que no se le olvide, ¿verdad? Porque usted sabe su correo. Pero si quiere, la puede cambiar ahí en configuraciones y ya entrar con una contraseña propia, que sería lo más aconsejable. Ok. Ok. Ok, está bien. Ahí quien se le olvida, pues ahí déjelo, ¿verdad? No hay problema, pero usted sabe. Yo me registré, pero no sabía. Andrea, no, espérame, ¿quién fue? Katherine dice. Katherine, si gusta, mande un mensaje ahí al grupo donde estamos, el de WhatsApp, para que un gestor le pueda ayudar con estas cosas técnicas, porque lo técnico le va a ayudar siempre un gestor de inglés corporativo, las personas siempre están muy atentas, así que pueden ayudarle con cualquier duda que usted tenga. Alguien probablemente puede ayudarle desde su máquina a configurarlo todo. Excelente, bien ahí. Bueno, segundo paso cuando entramos a, nuestro correo y nuestra contraseña, vamos a llegar, ya les muestro al menú que vamos a llegar y les muestro lo más importante que vamos a tener ahí. Les va a aparecer esto. Look, this is what it's going to appear. This. Inglés principiante módulo 1. Podemos dar clic aquí en View Course o podemos dar clic acá en... Deme un momento, voy a conectar la carga de la computadora. Ahí está. O podemos dar clic sobre el nombre del el módulo. Estamos acá. Acá hay dos cosas muy importantes. La primera es estas secciones. Son cuatro secciones. O son cinco, no sé. ¿Por qué me aparecen cuatro secciones? Oh, ¿cambió? A mí me aparecen cinco. ¿Le aparecen cinco? A mí, ¿por qué me aparecen cuatro? Si me ayuda ahí, Flor. No sé si sigue acá o ya se fue. Se fue la que me estaba ayudando con la gestión. Deme un segundito, voy a mandar un mensaje. Falta una persona, necesito que se conecte. Give me a second.
bueno, tengo información sobre esto, pero por acá tengo, creo que me pusieron en el módulo anterior. Deme un segundo. I'm gonna see. Solo la muerte no tiene solución. Ya. Let me... Oh, ya lo vi. Sorry. Ya, yeah, ok. Sí, aparecen 5. Entonces, lo que les tendría que aparecer a ustedes es que me acabo de dar cuenta que voy a iniciar otro módulo también. Y me habían enrolado en el otro curso. Ok, aquí estamos. Miren, ese no le dan caso. Este es de otros módulos. Ese es el que nos importa. Incluso creo que aparece así, ¿verdad? También con esta computadora y así de esta manera. Entonces ya les dije, damos clic aquí o acá. E ingresamos al curso. Vamos a ver ahí. Acá estamos. Ups, tengo un audio activado por ahí. Voy a desactivarlo para que no exista ningún tipo de problema. Ok. Acá me interesan unas cosas muy importantes, que son las secciones, 5 que aparecen acá, y también me importa mucho el manual, aquí donde dice Students Manual P1, okay, el manual del estudiante. Voy a explicar primero lo del curso y luego explico lo del manual, en el buen español para que todos y todos nos quede claros. Buenas noches, José Luis, bienvenido a la clase, welcome to the class. Bien, entonces vamos aquí en las secciones. Hay 5 secciones, cada sección es tienen videos explicando lo que yo voy a reforzar acá en la clase y tienen ejercicios que se llaman, I don't know what is the name, no me acuerdo, son tareas que tenemos ahí, okay? Knowledge check creo que se llaman. Y tenemos 2 exámenes. El primer examen se encuentra después de la sección 3, que es el examen intermedio, y el último examen se encuentra al final de la sección 5, que es el examen final. No son exámenes difíciles, son como de 4 secciones, 5 secciones, y cada sección tiene como 5 preguntas de selección múltiple. No se van a tardar mucho en hacerlo. Ok, vamos a iniciar. Cuando quiero ingresar a una sección, doy clic, se despliega el menú. Si es que en la sección hay tareas y examen, van a aparecer 2. De lo contrario, solo aparece 1. Doy clic acá, que es el tema que vamos a estar discutiendo toda esa sección. Un segundo, que me están contactando de administración. Ok, vamos a continuar. Let's continue. Vamos a tener objetivos, que son estos libritos, y tenemos videos, de explicaciones de lo que vemos en clase, que son este símbolo de video. Pero lo que más me importa a mí, porque muchos estudiantes me dicen, mire, pero no me aparece con chequecito. Porque van a ver, cuando cambio, aparece un chequecito que es que ya hice esa actividad. Pero a veces ven un video y nunca cambia el chequecito. No importa, no se frustre y no vaya a pensar que va a salir algo malo solo porque no vio ese video. Lo que importa es este lapicito. ¿Okay? Si este lapicito no aparece con ese cheque, significa de que le falta trabajo. ¿Sí? Así que lo más importante son los knowledge check. Dame un segundo. Bien, los knowledge check son la cosa más importante acá, que son los ejercicios. Ok, en el primer ejercicio que tenemos acá, vamos a hacerlo aquí together para que nos quede claro un poquito cómo está trabajando. Dice, las instrucciones la tienen en English and Spanish. Ok, la instrucción dice aquí, use the possessive my, your, his, her. Vamos a usar los posesivos que correspondan, que es my, your, his, or her, to complete the blanks. Acá abajo, usa los posesivos para completar los espacios en blanco. Acá hay una pregunta. Hello, what's your name? No voy a escribir todo esto de nuevo, solo voy a escribir el posesivo que corresponda. Y como esta persona está hablando en primera persona, su posesivo va a ser my. ¿Okay? Luego dice, what's her name? Aquí ya estoy viendo cuál es el posesivo. Miren, fácil, voy a contestar con el mismo. Her
name is Nicole. Ya, no crean que esta es la clase. Estoy explicando cómo hacer ejercicio. Ya les voy a explicar qué son los posesivos y así. What's his name? Ahí está el possessive adjective. His name is Michael. En el único que no quedó el mismo posesivo es en este, ¿ok? Porque me preguntan cuál es tu nombre, no voy a decir tu nombre es Antonio, sino que mi nombre, y mi se dice my. Cuando ya he contestado, le doy acá en submit. A algunos les va a aparecer submit y a otros les va a aparecer enviar. Dependen cómo tengan su máquina, creo. Submit. Y ahí está. Todas están correctas. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un punto donde no debe ir? Lo marca como incorrecto. Yo, como docente, podría valérselo porque yo entiendo que fue un error. Pero el sistema que está acá no es una persona que piensa, sino que es algo que sigue lo que le han dicho que debe ser. Entonces, borro y tengo que mantenerlo de esa manera. Si yo me equivoco y no pongo el que es correcto, me da la oportunidad de volver a corregirlo. Fácilmente. Vuelvo y corrijo. Vamos a ver qué pasa si ponemos minúscula. Ah, lo toma correcto. Bien. Pero como hay punto, yo por eso lo puse mayúscula. ¿Ok? Y ahí está. Terminé mi primer ejercicio. Vamos a ir a ver. Miren, no voy a ver video, pero ya está. Ahí está el chequecito. Ese es el que me importa. Voy a hacer el segundo. Oh, no, porque es de un audio. No, eso lo vamos a hacer después. It's okay. Pero bueno, esta es la idea. Estos que están con lapicito tienen que aparecer con chequecito. Y tenemos, miren, una, dos, tres, cuatro tareas. Mi recomendación es que cada día clase trabajen dos tareas. ¿Ok? Mínimo. Si pueden más, más. Nunca va a haber un problema porque usted ya está en la sección 2 trabajando y nosotros aún en la sección 1. Está bien. Pero si hay un problema, si yo ya estoy trabajando en la sección 3 y usted me dice, mire, le quería preguntar cómo usar la plataforma. Y yo, ¿cómo? No, ni siquiera he empezado a usarla. Ahí sí va a haber un problema. No para mí. Bueno, sí, para mí y para usted. Yo tengo duda porque yo entré a la plataforma, pero no me pareció eso de la tarea. Pues debe entrar así como le menciono. La primera ventana que le va a aparecer, lo primero que va a aparecer ahí es este de inglés corporativo. Como yo estoy enrolada en muchos cursos, me aparece esto, pero a usted le va a aparecer solamente así este cuadrito. Inglés principiante módulo 1. Va a dar clic ahí y ahí ya va a ir va a poder ingresar a lo que le voy explicando. De nuevo acá. Doy clic en el nombre de la sección. Y eso me va a llevar a las tareas. Si no hago eso, no voy a poder ingresar a las tareas. En el teléfono creo que hay una aplicación también que les puede ayudar. A ver, no está cargando. A ver, y si mañana tienen preguntas que van a trabajar mañana, pueden volver a ver el video. Porque este video queda grabado y yo me tardo no más de un día en subirlo. Usualmente en la clase de 7 a 8 lo subo al finalizar mi última clase, que es a las 10:20 de la noche. Lo subo y ya en la mañana, medianoche, ya está su video en línea, ¿ok? Así que si usted quiere ingresar a la plataforma y quiere volver a ver este video de los pasos que hemos ido haciendo, puede volver a verlo y seguir los pasos. Yo estoy en la app, pero no me aparecen los lapicitos. Con tal que aparezca que diga knowledge check o tarea. ¿Cómo se llama la app? Que se llama Inglés Corporativo. Si no me equivoco. No la tengo. Inglés Corporativo. Creo que es eso. O si alguien tiene la app, a ver si me dice cuál es el nombre. Yo no la tengo. Maestra Diana. Dígame, estudiante Jamie. ¿Puedo apagar un momentito el video?
¿Sí? Por favor. ¿Sí? Gracias. Siempre que quieran apagar video, audio, bueno, video o lo que sea, me manda un mensaje ahí privado. Ah, eso también en Zoom. Muy importante. Vean los mensajes, porque ahora veo que todos me están enviando los mensajes para todos y todos están leyendo sus mensajes. Yo, si ustedes, por ejemplo, yo doy un mensaje acá. Hi. Si dan clic sobre el nombre que aparece ahí, inglés corporativo, me van a enviar un mensaje privado a mí. Que todas las respuestas que yo les pida de ejercicios van a ser así en privado. O donde dice a quién enviar, inglés corporativo, así se llama, ok. Le van a dar en a inglés corporativo, solo enviar a inglés corporativo, para que solo a mí me llegue el mensaje. Si es una cosa privada, voy a apagar la cámara por esto y esto, lo pone en mensaje privado, ok. Usualmente así me envían los mensajes privados, no a todos, yes. Bueno, con lo de la aplicación sí no sé mucho. Entonces, si ustedes pueden, escríbanle a alguien de... Ahí están en el grupo. Así que en el grupo, si pueden, escríbanme. Tengo este problema. Quiero ver quiénes son los gestores asignados a ustedes. Ahí está Jason Bautista. Está Flor y está Andy. Escríbanles a ellos. Ellos les van a ayudar. Está Flor Sánchez también. ¿Y quién más está acá? Douglas Pérez dice, a ellos les pueden escribir mañana para que les ayuden con lo de la plataforma, si es desde el teléfono. Más que todo yo sé usarla en computadora, es así como les estoy mencionando. Va, ya cargó. Y así, luego cuando terminen una unidad van a darle next y eso los va a llevar a la siguiente unidad, que sería la sección 2 en este caso. Cada semana vamos a estar trabajando mínimo de 2 unidades. 1 y media por ahí. Vamos a ver estos videos. Estos videos son de refuerzo. Nos explican lo que viene a continuación. Y fácilmente vamos trabajando ahí. Ahora, me voy a pasar a esto. Miren, este es el otro dato importante. Students Manual P1. Porque les van a mandar un... comprobante, no sé si les van a mandar eso, pero yo creo que lo mandan en ese tipo de cursos. Un comprobante de que han recibido material educativo. Y usted va a decir, ah, pero a mí no me dieron libro, pero como es virtual, aquí está, mire. En el Students Manual P1, va a ingresar usted ahí. Y aquí tiene un libro reforzando los temas que estamos viendo en la plataforma y en clase. Ahí está. Entonces usted tiene acceso a ese libro. Le explico de nuevo, acá estábamos en curso, solo doy clic sobre Students Manual P1 y ahí me va a aparecer. Yo hago muy poco uso de este libro, pero las conversaciones sí a veces las tomo. De lo contrario, yo explico mi clase. Ok. Veo aquí preguntas. ¿Desde la app se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso desde la app. Gerardo, dígame. I have the question. Yeah. En cuanto a lista de verbos, se podrán encontrar en ese PDF. Fíjese que no. Usualmente va dando temas, pero yo sí le puedo facilitar una lista de verbos, porque a veces les envío a los estudiantes como 50 verbos más comunes y cosas así. Pero aquí en la plataforma no hay. De acuerdo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Do you have more questions? Okay, if you don't have more questions, then we're going to start. Yo inicio dando mi clase un poco en español para que me entiendan, pero incorporo el inglés. A medida que ustedes vayan avanzando, el inglés va a ser prioridad y el español va a desaparecer. De preferencia, yo debería hablar solo inglés, pero a veces como para que no salgan corriendo, porque ya me ha pasado que los grupos se me van cuando me escuchan hablar solo inglés, así que vamos ahí como mixed. But I will try to speak in English. And I speak slow, so you can understand what I say, okay? Because if I speak like this, you won't understand what I'm saying. Si hablo así, no van a entender lo que hablo. Pero if I speak slow, you have separate words and you can understand.
If you don't understand something that I said in English, usualmente siempre me repito en español. But if I don't, you can ask me. Teacher, can you repeat that? Or can you say that in Spanish? And I will do it. Tengo una pregunta acá. Puede escribirles. Siempre que tengan problemas, pueden escribirle a los gestores de inglés corporativo que están en el grupo de WhatsApp donde se encuentran todos ustedes. Si no se han unido al grupo de WhatsApp, ahí donde les mandaron un correo o un WhatsApp, ahí aparece el link para unirse. ¿Okay? Porque no creo que estén todos. Y ahí, cuando usted le da a ver participantes, le aparecen participantes con la foto de inglés corporativo. Okay. Es un fondo blanco, la foto de la persona y dice inglés corporativo arriba. A cualquiera de esas personas le puede escribir. De preferencia escríbanle a Flor, Paola y Andy, pero la verdad que todos son gestores. Los gestores son los que nos ayudan con la parte técnica, porque yo no puedo ayudarles con esa parte muchas veces. Okay. Do you have more questions? Nope. Yo les iba a pedir algo, les iba a pedir un favor, si se puede, ¿verdad? Lo agradecería mucho. Usualmente las personas con las que yo tengo clases a las 7, les digo que se conecten 6:55, porque la clase la voy a estar finalizando 7:55, 7:57, porque inmediatamente finalizando su clase, tengo una clase a las 8. Entonces, en lo que me desconecto de acá, se empieza a convertir el video, yo tengo que salir corriendo para la otra clase y para que mi computadora no colapse, le doy como un minuto para hacer el cambio de clase. Así que si se pudieran conectar 6:55 para que les aparezcan 60 minutos. Acuérdense que la asistencia también son minutos. ¿Sí pueden? Ok, gracias. Thank you very much. Porque eso me ayudaría mucho para yo poder cambiar de clase. Ahora me voy a desconectar como 7:59. Porque no les había avisado, pero las futuras clases sí les agradecería. Las clases son de lunes a jueves, Monday to Thursday, pero esta semana no va a ser así. Esta semana va a ser de lunes a martes, miércoles pausa, y luego vamos a hacer jueves y viernes para no perder el ritmo, ¿sí? Porque, como ustedes saben, el miércoles es día de asueto, porque es día de los difuntos, entonces vamos a respetar eso, ¿ok? Pero de ahí, las demás semanas seguimos Monday to Thursday. Bien. A veces siento que se me olvida algo, pero me acuerdo. Do you have more questions? No? Okay, so if you don't have more questions, I'm going to start with the class. Y si tienen preguntas más adelante, you can ask me y yo puedo responder de nuevo sin problema. Okay, I'm going to show you here. Vamos a aprender un poquito de vocabulario de clase. Okay. El vocabulario de clase son cosas que ustedes me pueden preguntar a mí o palabritas que yo voy a estar repitiendo mucho. Yo repito, tengo una muletilla en inglés. Es so. Digo mucho so, so, so. Eso es como entonces, lo uso mucho. Can you repeat that, please? Again. Can you repeat that, please? ¿Puede repetir eso, por favor? Group work. Cuando diga group work, es porque son working groups. ¿Ok? Working groups. Trabajar en equipo. Match. Esto es muy importante. El match es que vamos a unir una palabra con una imagen. O una palabra con un significado. ¿Ok? Cuando yo les dije que vamos a hacer un match, es eso. Que usualmente lo unimos así con un lápiz. But we can do it in the computer. On the computer. How do you, usualmente esto va unido, esta pronunciación, do you, okay? How do you say trabajo, ese es un example, in English. How do you say trabajo in English? Para preguntarme cómo se dice una palabra en inglés. How do you say trabajo in English? Puede ser, how do you say puerta in English? How do you say computadora in English?
any word in Spanish. Aquí es para el contrario. What does hello mean? ¿Qué significa la palabra que están preguntando? What does hello mean? Oh, hello means hola. What does student mean? Student means estudiante. Es para preguntarme una palabra en inglés que no sepan su significado. Y la dicen en esta parte. Listen, listen, repeat, repeat. Repitan después de mí o listen, ok? Listen es escuchen. Read, leer, read. How do you spell? ¿Cómo deletrea? How do you spell? Y la palabra que quieren saber cómo se deletrea. How do you spell? Spell es deletrear. And when you have questions, you can ask me, teacher, I have a question. Y ya voy a llegar a eso, teacher. I have a question. ¿Ok? Ahora que acabo de decirlo de teacher, voy a mencionarlo. Teacher, decir la palabra como teacher y que me digan ustedes a mí, teacher, 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 está bien. No digo que no. Pero teacher significa docente. Pues cada vez que usted me está diciendo mucho, teacher, teacher, docente, 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 no, ¿verdad? Entonces es mejor miss. Miss significa señorita. ¿Ok? Y lo van a ver más adelante. Pero les explico. Estas son las abreviaciones. Miss significa señorita. Un segundo que tengo el teclado en inglés. Mister. O MR, la abreviación, significa señor. Y Mrs., una abreviación MRS, significa señora de. ¿Ok? Es para las señoras casadas con el apellido del esposo. ¿Ok? Señora de. En mi caso, yo soy Mrs., pero no tengo apellido de esposo, por lo tanto, mi sigo usando ese, sería Miss y mi apellido. Pero también puede decir Miss Diana, es correcto decir Miss Diana o Miss Rodríguez, cualquiera de las dos formas ustedes pueden decir, ¿ok? Para que entiendan qué significan estas abreviaciones, no vayan a pensar que significan otras cosas raras, ¿ok? Significan las abreviaciones de Miss, Mister, Mrs., ¿ok? Para que me digan mejor Miss en lugar de teacher. Porque teacher es como estar diciendo docente, docente, docente. Para que me diga así como dicen seño. Así dicen en San Salvador, ¿verdad? Seño. Yes, that's how you say it. Aquí donde yo vivo no dicen seño. Aquí dicen niña. Y el nombre de la persona. Ok. Let's continue. Now, ahora sí vamos a ir con un tema de inglés. We're going to go with a topic in English. Okay, the first topic we have, oh bueno, pero si quieren pueden tomar un screenshot, una captura de esto para que les quede a ustedes. You can take a screenshot. Okay. And let's continue. Pronouns and possessive adjectives. Los pronombres son muy importantes en el inglés, porque a diferencia del español, no contamos con un sujeto tácito. El sujeto tácito, ¿saben cuál es? No se preocupen, yo tampoco, lo aprendí para dar clases. El sujeto tácito es aquel que ya va incluido en el verbo. Por ejemplo, voy a comprar. Si yo digo voy a comprar, no tengo que decir yo para que usted entienda que estoy hablando de mí, ¿verdad? Voy a comprar. No digo yo voy a comprar. Sujeto tácito es el que ya está implícito dentro del verbo. En inglés no existe eso. Porque en inglés hay algo muy maravilloso que es que el verbo se mantiene. No importa el sujeto, solo en la tercera persona cambia. Miren, has, has, has. Pero en los demás es have, 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 have. En español cambiaría tengo, tienes, tiene, 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 tenemos, tienen, tienen, ellos tienen también. Ustedes tienen, ellos tienen, cambia. ¿Ven cuántas veces cambia en español?
En IP eso es por el sujeto tácito, pero en inglés no, se mantiene. Entonces, el sujeto es muy importante, porque si no lo menciono, no sé de quién estoy hablando. ¿Yes? So I have to say the subject. Hay excepciones, but most of the time, la mayor parte del tiempo, I have to say the subject. Tengo que mencionar al sujeto. I means, significa, I means yo. You means tú o usted. Ah, está dos veces porque aquí es para plural. You means tú o usted. He means él. She means ella. It es para animales o cosas, ¿ok? It's for animals or the things. Aunque a veces la persona utiliza he and she para animales. Eso está bien. We, nosotros. We, nosotras. You, para ustedes. Plural, ¿ok? Eso es a plural, por eso está dos veces. No hay forma de distinguirlo, pues, según contexto. Si hablo de varias personas. They es ellos o ellas. También si están animales incluidos, van ahí, ¿ok? Aquí no existe gender. It's they. I repeat one more time. I, you, he, she, it, we, you, they. Siempre vamos a seguir regla de sujeto, verbo, complemento. Para la mayoría de oraciones. So, sujeto, subject, siempre va present. Subject, it's always there. Ahora les voy a presentar los possessive adjectives, los adjetivos posesivos. Se llaman adjetivos porque el adjetivo va antes de lo que describe. En inglés, en español va después. So, my significa mi. My es el posesivo de I, right? You, your, your, es tú o su, de tú o usted, ¿verdad? Pero es el tú sin tilde. ¿Sí? Porque tú de pronombre es con tilde. Y tú de posesivo es sin tilde. He. El posesivo de he es his. Es el su de él. Her es el posesivo de ella. Su de ella. Aquí dice his pillow is soft. Su almohada es suave. Aquí dice, her dog is small. Su perro es pequeño. Se fijan, en español los dos significan su. Pero en inglés cambia según el pronombre. It's es el su de eso. Our. Our se lee cuando está solito. Pero cuando está junto con una oración se dice or. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. Es el, or es el nuestro, ¿verdad? O nuestra. Your, su de ustedes. Their, su de ellos, ellas. Yes? Their house. Su casa. Their car is slow. Okay. Es muy importante que tengan en cuenta el su, mi, tú, de cada persona, de cada pronoun. ¿Por qué? Porque usualmente quieren utilizar este, miren, your. Your house, me dicen, your name is Francisco, me dice, es un ejemplo. Y yo, no, mi nombre no es Francisco, mi nombre es Diana. Me dice, oh, no, 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 my name, my name, my name. Entonces tenemos que saber cuál es el su de cada persona. Vamos a repetirlo una vez más. We're gonna repeat. No es necesario que activen sus micrófonos, pero a conciencia, digo yo, cada quien sabe si lo está repitiendo. Ya estamos grandes, así que no desconfío de ustedes. Ustedes repiten ahí en casa, yo repito acá, porque si no se escucha como un rezo por acá. I, my, you, your, he, his, she, her,
it, it's, we, our, o en una oración, or, you, your, they, their. Okay. Excellent. Very good job. Now, entonces estos son los possessive adjectives. También hay possessive pronouns, que los vamos a ver un poco más adelante. Los possessive pronouns son para decir mío, mía, tuyo, tuya. Esos van al final de lo que se describe. Pero los possessive adjectives al inicio. Y es uno de los ejercicios principales que tienen en the platform. Now, let's go with another topic. Un tema que puede parecer sencillo, pero si no está bien dicho, es incorrect. Okay? This one. Y lo vamos a continuar practicando mañana. We're gonna keep on practicing tomorrow because this is the base. Okay, this is the rock. This is la roca de todo su inglés. We have the ABC or the alphabet. The letters in red, las letras en rojo, are vowels. And the letters in blue or light blue are consonants. Son las consonantes, ¿ok? Usualmente tienen problemas con las vowels. Ya se van a dar cuenta por qué. But you have problems with the vowels. Some people. Now, a ver si escuchan las diferencias de algunas letras que voy a pronunciar por acá. Porque aunque parecen iguales, no son iguales. Okay? Solo escuchen, esta vez solo escuchen. Just listen to me, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Ahora les voy a marcar las diferencias antes de que empiecen a repetirlo ustedes. Las más importantes. Okay. Los símbolos que están ahí son en las letras que suelen confundirse, que pareciera que se pronuncian igual, pero no. La primera y la más común es B y V. Okay. Vamos a hacer ahí cuál es la diferencia. La primera se llama la B, labial. Y la segunda, que es la V, se llama labiodental. En la primera solo mencionamos la letra con nuestros labios. B, 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 B. Así, solo un B. Y en la segunda involucramos the teeth. Okay. Ahí los dientes. Aquí miren. V, 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 V. Y hay una pequeña vibración. V, V. Voy a dejar de compartir para que vean. Es acá. ¿Ok? Ese labio, medio de los dientes. V, V, V. Y si tienen que escuchar esa vibracioncita. V, V. Pues si solo me está haciendo V, V. No es correcto. Tiene que ser V, 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 V. Por eso cuando le dijeron a aquel novio, aquella novia que tuvieron, I love you, se lo pronunció mal, por eso es que no, por eso es que terminaron. Esa es la situación. Tenía que ser I love you, love you, love you. ¿Ok? Ahora cuando ya se enamore de verdad, dígale love you, love you. ¿Ok? Es V. Ese sonido tiene que ser, ¿ok? Muy importante esa pronunciación. Porque si usted dice que se llama de apellido Vázquez y le dice, ah, ok, ¿cómo se deletrea su nombre? Y usted dice, B. Y le van a dar una herencia. Se quedó sin la herencia por andar deletreando mal su apellido, ¿no? Es V.
vi. Muy importante esta pronunciación, especialmente para quienes tienen esa vi en sus apellidos o nombres, que ya vi que hay bastantitos y bastantitas, right? So it's very important. La siguiente, ya se borró lo que había puesto. Es this one. Sí, sí y z, z, ¿ok? Sí, esa se escapa aire de la boca y sí, como decir sí, ¿ok? Sí. Pero en esta, los dientes se quedan juntos en su pronunciación. Y hay una pequeña vibracioncita como una abeja, pero una abeja que se está muriendo, ¿ok? Z, z, porque antes hacía esa comparación, analogía, no sé si quiero hablar con términos bonitos, pero no me sale, que era como una abeja, pero me hacían esto de decir, sí, esa abeja está súper viva, mejor vamos a hacer una abejita que ya se está muriendo, ¿ok? Sí, sí, sí. Mi principal ejercicio para poder pronunciar esa letra es el siguiente, yo lo hago, si a usted le funciona lo hace, si no, no. Cuando estaba aprendiendo, poner mi mano aquí, y yo decía la C, sí, sí, sí. Cuando digo esa, se escapa aire y se siente, sí, sí. Cuando digo la Z, sí, sí, no tiene que escapar aire. Si se siente aire acá en la mano, la estoy diciendo mal. Sí, sí, sí. Gracias a las personas ahí que me están haciendo ver. Sí, sí, sí. Ahora, sí, sí, sí. ¿Ok? Si se siente aire, es la C. Si no se siente, Z. 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 ¿Ok? Muy importante. La posición de la boca sería así. Z. Z. Para la Z. ¿Ok? Z. Z. Para la C, normal. Sí. And the last one. La última sería. M. N. M. N. La pronunciación es muy similar, por lo que voy a pedir que la M sean los labios que lo digan. M, M, ¿ok? Y la N, la lengua va en medio de los dientes. N, N, ¿ok? M, N, M, N, ¿ok? Bye, ok, we're ready. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ok? Les voy a dejar ahí para que lo practiquen. Ustedes pueden practicarlo en sus casas, buscar videos, porque mañana vamos a deletrear nuestro primer nombre y nuestro primer apellido. ¿Ok? Y ya vi que hay quien tienen V o Z en sus apellidos y nombres, ¿ok? So we're going to practice that. Ahora sí les voy a dejar ir. Cualquier pregunta ahí en el chat, si no contesto yo, pues estoy trabajando, pero puede contestar cualquier gestor problemas técnicos. I will see you guys tomorrow. Les veo el día de mañana. And seamos puntuales siempre porque cuentan los minutos. No pasé asistencia, no puedo dejarlos ir, no se vayan. Casi me voy sin eso. Ay, qué problema. Wait a moment. Ni modo, que me esperen los otros estudiantes. That's it. They have to wait. Pero este no es mi grupo. Oh, aquí está. Sí, voy a pasar a asistencia. Para decirlo, asistencia me dicen present o I'm here. Present es presente y I'm here es aquí estoy. Voy a pasar asistencia porque si no, sin esto, sí tengo problemas. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Adriana Araceli Montoya López.
Present. Andrea Giselle Castaneda Martínez. ¿No está? Present. Okay. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Débora Rosette Guzmán Cornejo. Present. Eda Margarita Flores Martínez. Present. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. I hear. Ellen Tatiana Chávez Moreira. Present. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. Presente. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Jocelyn María Los Chicas Benítez. I'm here. José Luis Cornejo. Presente. José Stanley Cortés Rivera. Present. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Carla Esther Tepas de Pérez. Present. Katherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Katherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Ok, pues está escribiendo a los alumnos de la otra clase. Lenin Hernández de Mengíbar. Present. Luis Ángel Ferrufino Ferrufino. Pero sí se conectó, ¿verdad? Luis Antonio Cruz Escobar. Present. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Present. Pedro Juan López Rodríguez. Present. Rosa Elizabeth Cortés González. Present. Rosa Yanira Calderón. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Walter Antonio García Madrid. ¿No está? Walter Bernal Martínez. Present. Oye, ahí está Walter Antonio. Ya lo vi. Ok, excelente. Gracias de verdad. Thank you very much for being here. Y ahora sí, tengo que ir corriendo. Bye bye. Bye, miss. Bye bye. Have a good night. Bye bye.